¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal. 30 de diciembre. Quedan menos de 24 horas, un poco más de 24 horas para terminar este año 2023, ¿eh? Poco se habla, tío, la verdad. Hay ganas, ¿eh? Sinceramente. Bueno, vamos a drenar esto, vamos a ver qué podemos hacer. Estamos en el mapa de parque, amigos. Aquí no hay nadie, pues vamos a ir entrando, ¿no? Un poco, Antonio. Uf, aquí no hay nadie, Jesucristo. Pues nada, pues vamos para adentro. Ojo al fondo. Hostia puta. Hostia puta, Pablo. Hostia puta, Pablo. Cuidado eso de ahí, ¿eh? Ah, que no tengo nada ya con ese personaje. Hostia puta, pues escúchame. Nice. Buena. Increíble gameplay. Buah, hostia. ¿Sabéis qué pasa? Vale, no se está viendo bug, pero no sé si se me está lagueando a mí en el OBS. Vosotros lo estáis viendo bien 100%, ¿vale? Pero a mí no me gusta que se me vea lag, porque creo que está capturando la pantalla, no está capturando el juego. Diría. Y así que ahí tenemos un pequeño problema, Pablo. Acuérdate siempre de cambiarlo, amigo mío. Muy bien, pues bueno, escasas más de 24 horas para terminar el año. Amigos, tengo unos pelos de mierda. Me acabo de levantar de la siesta, obviamente. Tío, es increíble. ¿Cuánto tiempo llevaré sin ponerme decente para grabar un vídeo? Es increíble. Yo creo que llevaré bastantes meses, casi años. O sea, para pocos directos yo me he puesto guapo. Para pocos directos no es guapo, sino bien. O sea, para pocas cosas yo me he puesto bien. O sea, literalmente. O sea, para grabar y tal, ¿eh? Estoy recordando alguna. Y creo que ese día sí. Yo creo, sí. Estoy pensando en el día este que estuve casteando con Caramelo el tema del directo este que hicimos casteando. No sé cuántos directos hicimos, creo que uno o varios, no lo sé, pero sé que para uno sí que fui bien, con camiseta de flores, hermano, me acuerdo todo. La tengo en el armario, malísima, feísima, ¿sabes? La puta camiseta. Bueno, voy a cambiar esta, dame un segundo. Eso por aquí, ya, perdón, cosas del directo, amigos. Obviamente no va a pasar por editor el vídeo este, así que eso lo habréis visto, no pasa nada. Pero para pocas ocasiones aquí en internet me habréis visto bien puesto, la verdad. Es que realmente me la pela. Al final uso esto como medio para, pues ya lo sabes. O sea, al final eso, pues yo qué sé, lo uso para entretenerme. Ojo, tenemos un tío aquí. Le podemos pushear esos con dos huevos. Ah, que te lo has cargado. Joder, tu polla, tío. Joder, tu puta polla, tío. Ahora que me pareo, vale. Vale, aquí llevar cuidado. Abajo, ¿eh? Ah, que están abajo. Ah, no, que están aquí. No. Es playing to you. ¡Ay, está cerca, tío! Me pensaba que estaba en la puerta. ¿Qué dice? Ah, que tiene esa escopeta, increíble. ¡Qué buena! ¡A una de vida! ¡Qué buena! Increíble. Entonces, pues eso, la verdad. No sé por qué ha salido el tema este. Ah, sí, bueno, porque gira mi visión. La he girado al OBS para ver cómo iba. Y me he visto que tengo unos pelos de mierda. Bueno, no pasa nada. Buah, mañana día 31 ya, ¿eh? Bueno, pues mañana para terminar el año lo vamos a terminar entrenando pierna. O sea, a ver, quien no termine el año entrenando pierna, yo me cago en su puta. Nada, es mentira. Yo lo voy a hacer, pero no pasa nada si no lo hacéis, ¿no? Al final aquí cada uno hace lo que quiera con su vida. ¿Qué me pillo? Vamos a seguir pillándonos un sledge, la verdad. Bueno, muy bien, ¿no? Mañana, si todo va bien, es que me lo tengo que probar, todavía no me lo he probado. Tengo un traje que no sé si me viene, porque era un traje de mi hermano. Entonces,
De hace tiempo. Entonces, claro, yo como estoy engordando, no sé si me viene el pantalón. Pero el traje es God tier, cabrón. Si me funciona, iba a decir. Si me vale, o sea, si me queda bien, mañana os subiré una foto a Instagram. Muy top, ¿eh? A ver, una foto de Instagram, no, subiré un par de historias, ¿vale? De cachondeo, porque mañana yo estoy con la manía de que, bueno, mis padres siempre se han solido poner bien, ¿no? Para terminar el año, por así decirlo, o empezar el siguiente año. Siempre se han vestido bien. Yo siempre me he puesto lo primero que pillaba, la verdad, nunca... Yo es que para vestirme siempre he sido así. Pero este año, no sé por qué, me quiero arreglar. Me quiero arreglar. Entonces, tengo un traje que es God, cabrón. Es muy God, cabrón. Lo que pasa es que me lo tengo que probar todavía. No me lo he probado todavía, me da una pereza brutal, tío. Lo pruebo hoy, me lo pruebo hoy. Hoy 100%, hoy 100% me lo pruebo. Hoy 100% me lo creo. Y cómo pues sea el Jagger, esto me encanta, la verdad. Estaba jugando una ranked porque no me gusta. No me gusta ranked, así está este gran videojuego. ¿Puedes? Cago en mi puta madre, Pablo. Tienen menos reflejos la madre que te parió. Bueno, un 2-1 no está mal. 1-1 no está mal. En ataque, está muy bien. Tiene 25 de FOP ese tío. Maravilloso. Entonces, pues eso. Este año no sé por qué me apetece arreglarme, tener una foto con mi familia. Cheating but still losing. ¿En serio? ¿En serio? Se ha puesto mierda porque va perdiendo en un ranked. No sé, espérate, ¿eh? Espérate que todavía esto no ha terminado. Espérate que a lo mejor esto todavía no ha terminado. Increíble, chicas. Bueno, pues eso, ¿no? Quiero tener una foto los cuatro. Bien. O sea, bien finos, por lo menos, ¿no? Un poco arreglados. O sea, tal, no sé qué. A mi mamá también le cuesta un poquito arreglarse. Vamos a arreglarnos todos este año. Vamos a arreglarnos todos. Vamos a ponernos algo bonito, tal, no sé qué. ¿Sois vosotros Flow Reloj en la muñeca? O sea, ¿sois vosotros Flow Reloj de accesorio? Yo la verdad que no. Yo, a mí no me gusta, sinceramente. A lo mejor cuando sea más mayor, yo qué sé, por el postureo, pues a lo mejor te digo que sí. Pero ahora es como, tío, ¿qué coño hago con un puto reloj? ¿Qué putamente me creo, sabes? O sea, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sí, o sea, yo no soy Flow Reloj, la verdad. Yo no soy Flow llevar mucha cosa en las muñecas, por no decir nada. O sea, no me gustan los accesorios así y tal, no sé qué. Mucho algún anillito, tal. Eso sí, pero tampoco, ¿sabes? O sea, ahora mismo no, ¿sabes? Ahora vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Dicen que se ha puesto mierda uno porque va perdiendo. Vamos a verlo. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si eso es verdad. Vale. Pongo otro cargador. A ver. Tenemos cámaras de Valkyrie y todo. Hostia puta, ¿no? Qué gusto, macho. ¡Pícale! Ojo atrás, ¿no? Hay un tío atrás. Ojo. Cargas en posición. Es la trampilla, ¿no? ¿Qué haces conmigo, nene? ¿Por qué no te vas al otro punto? Me gusta esta Zami.
Vete, vete con él. Yo es que quiero cubrir un poco la espalda. No vaya a ser, ¿sabes? Lo que os quiero decir. No vaya a ser un poco, ¿no? Llamadme lo que queráis. Queda un enemigo. Cambio cargado. Vamos, pues. ¡Qué cabrón! No pique al hijo de puta, ¿eh? Último agente aliado en pie. Y me mata, bro. No. Pero que, escúchame, pero la MPX, ¿qué pasa, tío? Es una esponja este tío. La madre que me parió, tú. Qué barbaridad, tío. Bueno, pues nada. Siguiente ronda. ¿Qué se le va a hacer? La verdad. Vamos a ponernos un arma en condiciones. También es que nosotros, claro, nos hemos ido a esta puta mierda. Y por eso no lo hemos matado. Claro, es que es lo que tiene, Pablo. Vamos a ponernos algo más decente, ¿no? Vamos a ponernos algo más decente, va. Vamos a pillarnos esto, que no está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Pues que te vas a 36 de daño, tiene la cabrona. Qué barbaridad. Qué puta locura. Bueno, pues nada. Entonces, pues eso. Espero que, oye, lo paséis bien mañana. Que salgáis de fiesta, que os emborrachéis, que os droguéis, que... no sé. O sea, os hagáis... lo que queráis, pero por favor, con cabeza, ¿vale? Por la cara, no, de broma, no os droguéis, chavales, va, por lo menos, a ver, como mucho, un poco de borrachera, tal, no sé qué, eso os lo permito, porque yo también mañana me voy a pegar una tri... vamos, me voy a pegar una trifásica que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero es más trifásico que... no, tampoco, pero... sí que por lo menos, pues yo qué sé, ¿sabes? O sea... salgáis un poquito, día 31 con los colegas, tal, os juntéis con la familia, tal, no sé qué. Está bien, está bien, está bien. O sea, es que es día para eso. Es día para eso. Luego ya habrá días para estudiar, habrá días para hacer cosas, habrá días tal. Mañana es día para juntarte con la familia, juntarte con los amigos y ya está. Sea de más. Y dejarte de tonterías. Vale, a ver, chavales. Vamos a ver qué podemos hacer. Iba desplegada con éxito. Ojo. Con este arma confirmamos que lo hubiese matado, ¿no? Las putada, la verdad, pero bueno. La vida. La vida. Preparo C4. Tengo que recargar. Hora de liar. ¿Qué cojones? ¿Qué haces aquí, coño? Creo que lo he dejado, señor. One is injured. Un coffee. Qué pena, tío. Lo he dejado, señor, y no me he matado con la granada, tío. Hostia puta. Pues esta partida, como perdamos, se nos complica, ¿eh? Pero bueno. Se han puesto las pilas de repente, tío. Le hemos pegado tal follada en ataque y han dicho, hostia, yo qué sé. Es un arranque, por favor. Un poco de por favor, ¿no? Un poco de por favor. Tío, si disparas por la oronera te los cargas. Míralos. ¡Ay, qué pena, no! Ve. ¡Uy! ¿Lo puede matar? Ah, no, no. No es tan estúpido el montaño. Bueno. Queda la as y el montaño. Que el montaño está tocado, creo. ¿Qué hace? La Libby está borracha, tú. ¡Qué buena! ¡Me está botando! No sabe ni cómo se la ha hecho, tú. Mira.
O sea, puta, este juego estaba bugueado, tú. Este juego es increíble algunas veces, ¿eh? O sea, yo me parto la polla, tú. Este juego es increíble, tío. Los escudos siguen estando bugueados después de 1000 años, tío. Es que la madre que me parió. Go, ¿cómo se dice trono en inglés? Go Armory, go Armory, guys. Go Armory, please. Oh. Yes, yes. Thank you. Vamos a ir a armería, vamos a asegurar. Y ya está, la verdad. No nos vamos a calentar mucho la cabeza, ¿no? Ahora habría que pillarse un Jagger, ¿no? Pero es que nos la pela completamente. Y ya está. Es que si vamos literas, vamos a estar pusheando todo el rato a café. Piqueando, mejor dicho, yo para pushear por café. Y va a ser muy random la ronda, pienso yo. O sea, va a ser muy 50-50, ¿sabes? Entonces, como quiero ganar esta partida, pues eso. Oye, pero ¿por qué me han puesto el fuego, amigo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para merecer eso? ¿A quién he matado para tener fuego a mí activado? ¿Quién me lo ha puesto? Biribi, 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 biribi. Para, para, pam. Vale. Faltan 10 segundos. Vamos ya. Oye, podríamos hacer spam pick, ¿no? 5 segundos y contando. Posición de la bomba segura. A ver si cuela. No, no va a colar. No va a colar. Esta parte se la dejo al este. Voy a entrar por arriba. Estoy pusheando baño, es posible. Bueno, muy buena. Sí, están pusheando toda esa zona de ahí. Queda un enemigo. El último no sé dónde está. Use the drone. Where? Use the drone, bro. Sensor armado. Yeah, he's there. He's holding. I'm down. ¡Aguanta! Instalando sensor. He's going drugs. Ah, es esa, eh. Joder, qué peso. Es un hallway. He's peeking. He's going to the hallway. He's still there. He's pushing. Tío, ¿por qué ha muerto el mozo? He's going to the hallway. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. 15 segundos. Joder, coño. Hostia puta, la sociedad, tú. Es increíble, eh. Bueno, pues nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Qué guapo, la animación del élite, ¿no? Cómo mola, tío. Se me hace raro ver una animación de élite sin el élite. Pero está chulo, la verdad. GG's, nos vemos, gente. Chao, chao, ese es.